pronóstico del tiempo. Tenemos nubes todavía hacia el sur y sureste del territorio nacional. Son chubascos y tormentas que por lo menos en las últimas 12 horas se han reportado en estos puntos. También hacia el centro, aunque lejos de asociarlo a un sistema en específico, aquí en el Valle de México es el aire húmedo que ingresa del Pacífico, del Caribe. Bueno, este converge y genera los chubascos y tormentas, sobre todo al terminar las tardes durante las primeras horas de la noche. Eso no indica que aunque no se den de forma generalizada, no puedan ser intensos. Así que hay que tomar las debidas precauciones. La posibilidad de granizo de forma repentina sigue vigente en esta época del año. Vamos a ver qué es lo que sucede en el pronóstico nacional. Vemos que los valores más altos se mantienen hacia el noroeste con 38, 40 grados en Hermosillo, Culiacán 34, si hablamos de Los Cabos, un ambiente cálido también para Mérida con 33, parcialmente soleado, pero en estos puntos, en estos extremos del país, descartamos la lluvia. Nosotros en la ciudad con 29, parcialmente soleado, esperamos igual que ayer chubascos y de pronto de forma intensa en puntos del oriente, del sur de la ciudad, incluso en el centro, lluvia de forma ocasional se estará reportando al finalizar la tarde durante las primeras horas de la noche. 19 grados para terminar el día, un ambiente agradable y que nos espera el resto de la semana. Vayan organizando planes de actividades. Lo vemos aquí con valores de 13 a 14 grados durante las primeras horas, máximas de 29 a 30. Miércoles, jueves y viernes, lluvia en un 20-30%. Y no olviden ese bote de agua, el protector solar, porque el ambiente va a ser cálido en las tardes, a pesar de la lluvia que se puede estar reportando. Para Toluca tenemos mínimas de 7 a 8, máximas de 26 a 27, lluvia igual en un 20-30%, es lo que domina ahora en Puebla. Algunas nubes, mínimas de 12 a 13, máximas que alcanzan los 28-29 grados Celsius en la temperatura. Para Pachuca, la posibilidad de precipitación es más baja, hablamos de un 10% para los próximos dos días, incluso con mínimas de 10 a 12 y máximas de 26 a 28. Les recuerdo que tenemos eclipse total de luna mañana en su punto máximo a las 6:18 de la mañana, bien tempranito, que no se les pase. Es la información. Muy buenas tardes.